Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y hoy les voy a estar hablando de qué pasó con el debate con los biólogos por la verdad, porque no se pudo llevar a cabo ni con otros biólogos que no son por la verdad, ni contra mi persona, que fue la última opción que les propuse a los biólogos por la verdad. Así que sin más preámbulos, voy a compartir aquí el navegador de internet. Van a ver la página del canal Paz Mundial en YouTube, nuestro canal, y ahora voy a ir en detalle. Nosotros, a través de un usuario llamado Max, que nos dejó por internet sus evidencias de por qué esto era una pandemia, por qué las vacunas no servían, etcétera, se lo fuimos refutando en diferentes videos con un biólogo que vino a participar del canal, Javier Sebastián. Y bueno, de ahí Max estaba en contacto con los biólogos por la verdad. Habíamos quedado que si ellos querían debatir, que lo hicieran. De hecho, Javier Sebastián estaba de acuerdo en ese momento con debatir. Y la verdad que Max se puso en contacto, nos contactó con los biólogos por la verdad y se empezó a organizar un debate. Cuando los biólogos por la verdad aceptaron el debate por primera vez, fue difícil que el resto de los biólogos quisiera debatir con ellos. Javier Sebastián empezó a dudar. Y Bari, otro biólogo español, supuestamente por Twitter le avisó a varios colegas biólogos. Otro biólogo aceptó debatir, que supuestamente combate la pseudociencia, Fernando Cerverra. Voy a pronunciar mal su apellido para que no se ponga mal. Fernando Cerverra, pero no es con doble R, es solo con una R. Pero ustedes imagínenselo. Y ahí conseguimos, ¿no?, también alguien para mediar, que iba a ser Alberto, alguien que ayude con la conducción, que iba a ser Dante, y se había logrado una primera reunión en privado. Yo siempre, para incentivar a todos a que se sumen al debate, compartía la captura de pantalla de los emails en Twitter para que la gente se enterara de lo que estaba pasando y de que sí había unos biólogos por la verdad, que eran verdaderos, de que yo no me estaba inventando, que querían debatir. Entonces, así, con la captura de pantallas de esos emails, se enteró Evari, Javier Cervera, Dante, Alberto, todos del debate. Se logró la primera reunión, la cual, bueno, se había quedado ahí en que los biólogos por la verdad iban a presentar los temas, todos iban a presentar sus títulos y que nos íbamos a seguir organizando por mail, y una vez que estuvieran los temas presentados se organizaría el día para una segunda reunión. En ese proceso, ¿no?, estábamos buscando tres biólogos para que se presenten, porque el grupo de biólogos por la verdad a la primera reunión sabíamos que iban a presentar muchas personas, y así fue, presentaron cuatro personas en esa charla. Nosotros, primero Bari había dicho de que si no encontrábamos para formar un equipo de tres, él iba a pensárselo y participar. No habíamos encontrado el grupo del tres y Bari no respondía a los mensajes. Se ve que esta gente, la educación, no se recibió en educación, no tuvo un buen título en educación, y el ego, vaya a saber qué, no respondía a los mensajes. Con Javier Sebastián lo mismo, no me respondía a los mensajes. El único que respondía y estaba fiel a la organización era Fernando Cerverra. Entonces, se hizo la primera reunión con un solo biólogo contra cuatro biólogos por la verdad. Fernando Cerverra no quería debatir contra 3-4 biólogos porque decía que iba a aparentar que había más biólogos por la verdad que los biólogos comunes, que no son por la verdad. Pero eso es porque los biólogos que no son por la verdad no es un colectivo que está cohesionado, por eso pasa, ¿no?, porque no haya más. Y los otros biólogos están dispersos, es difícil formar un colectivo de biólogos y que además tengan experiencia en tratar con personas que refutan los estudios científicos revisados y que refutan, entre comillas, contradicen. Entonces es difícil formar un grupo cohesivo contra un grupo que ya está armado. Bueno, igual les dijimos
si no podía hacer un debate uno contra uno. A todo esto, cuando estaba explicando esto en los directos que hacía antes en el canal, explicando cómo iba el debate, en uno de esos directos, Javier Sebastián me dice que sí, él quiere debatir. Entonces, me manda una condición que era imposible por Twitter, exigiéndole a los biólogos por la verdad que presenten papers revisados por pares, que si ese fuera el caso no habría casi debate, porque si estuvieran revisados los papers por pares y los estuvieran presentados, estarían en lo cierto los biólogos por la verdad y no habría controversia en el tema. Entonces yo le respondí, jamás me respondió en los mensajes privados, y cuando lo conecté a la cadena por mail, que le dije que lo iba a agregar, tampoco respondí a los mails. La cadena por mail, mientras tanto, solo se había avanzado en que los biólogos por la verdad dijeron que, como no teníamos claros cuántos biólogos por la no verdad iban a debatir contra ellos, la otra parte presentara los temas y ellos sugerían un solo tema para el debate. Después de insistir, de hablar, de perseguir a los participantes para que por favor presenten los temas, Fernando me da los temas, los paso en un mail y los biólogos por la verdad aceptan. Ya estaba todo encaminado, aunque uno de los dos biólogos por la no verdad no respondía y no sabía realmente si iba a debatir, estaba aceitado para crear la segunda reunión. Y el problema se da que a la hora de poner fecha para la segunda reunión, yo, para recordarle a todos que cumplan sus palabras, les mandaba mails, no respondían, mandaba mensajes por Twitter, no respondían, para que por favor todos los que habíamos participado de la reunión respondiéramos los emails, las cadenas, como habíamos quedado en privado, para seguir organizando este debate. Resulta que ahí fue que el señor Fernando Cervera se enojó porque yo compartí en pantalla un mail de los biólogos por la verdad, entre comillas, donde hablaban de la fecha de la segunda reunión, y yo, al haber hablado con Fernando, que él me dijo que podía a partir del día 10 de este mes hacer la reunión, propuse eso como fecha tentativa, en contraposición a la fecha que ofrecían los biólogos por la verdad, que era entre el 3 y el 7 de julio, que en esa fecha no se iba a poder hacer porque era día de semana y habíamos quedado en la reunión en privado que tanto la reunión como el debate se deberían efectuar entre los días viernes a domingo. Cuando yo comparto esa captura de pantalla del mail y de mi respuesta por Twitter, de la nada el señor Fernando se hace el ofendido porque puse que él podía en mi respuesta a partir del día 10, porque compartí eso, que no era ni su mail, ni su dirección de mail, ni sus datos. Un mail de los biólogos por la verdad y un mail con mi respuesta. Y ahí se baja del debate. Y enojado porque yo, como compartía imágenes de los mails mandados, no capturas de pantalla, pero esa fue la forma que yo siempre organicé el debate desde el día 1. Él, cuando se enteró del debate, se enteró por un mail que yo hice el screenshot del mail, la captura de pantalla, y lo compartí en Twitter, y Barry lo etiquetó, así se enteró. Y así fui haciendo lo mismo con 4 mails en total, 4, y él en el cuarto se enoja sin sentido y nos acusa de pocos profesionales, cuando en la reunión privada habíamos quedado que esto no era profesional, que esto era un canal que se hacía pulmón, como lo es, que se hace un pulmón, este canal que se hace simple, que es para abrir un foro a la sociedad civil hispanohablante, para lograr mejorar los pactos sociales y que la sociedad viva cada vez mejor, lo cual estamos yendo al camino opuesto últimamente en los países hispanohablantes. Las condiciones de vida están empeorando para los habitantes de estas regiones del mundo en muchos aspectos. Entonces de repente salió con eso y ahí él empieza a escribir un mail rápido mostrándole a los biólogos por la verdad cómo yo había capturado la pantalla y compartido eso por Twitter.
lo cual a los biólogos, por la verdad, eso no le importaba y de hecho estaban de mi lado, y ellos pensaban que este señor Fernando quería boicotear el debate como lo querían hacer todos los biólogos por la no verdad que quisieran participar. Y la verdad que los biólogos por la no verdad no pusieron la mejor predisposición ni la ponen para esto, lo cual me parece un error porque es una gran oportunidad de debatir y dejar expuesto a que la otra parte no tiene argumentos válidos para afirmar lo que afirma. No tiene, y es la mejor forma de dejar a alguien en evidencia, en un debate. O en algún experimento conjunto, si se puede hacer, pero no iba a ser el caso. Entonces, después de ahí, yo hice un video en el cual Fernando Cervera denuncia porque supuestamente en ese mail, ¿no? Estoy haciendo una infracción hacia la privacidad de alguien, lo cual lo apelé. Con el tiempo lo desbloquearon de todo el mundo menos por España, y ahora en la actualidad, después de otra apelación, supuestamente no tiene ninguna restricción, así que pueden ir al video La pérdida del valor de la palabra, suspendido el debate Biólogos por la verdad, donde voy explicando las cosas. Pero hasta ahí quedaba una opción todavía, porque yo había hablado con los biólogos acá, ¿no? El último mail que le mandé a José de los Biólogos por la Verdad, donde ellos, al ver la actitud de esta persona, que es, no sé, de muy mala educación, de muy bajos modales, ¿no? Porque ya bajarse de un debate con una excusa tan paupérrima y con tantas mentiras no va. Entonces ellos no se hacían problema, y yo, como ellos querían venir a hablar al canal de todas formas y presentar diapositivas, le digo, bueno, gracias por la comprensión. Yo les tengo que ser sincero, leí sus 15 puntos y el informe en partes y detectaron errores en lo que proclaman, pero no soy quien para debatir con biólogos. Les podría proponer una charla, pero sepan que mi postura con su informe y algunas noticias que compartía en su blog, que la sacaron, ya me parecían que carecían de evidencias válidas para afirmar lo que proclaman. Pero eso, sí estoy dispuesto a charlar con ustedes, ahora necesito prepararme para poder explicar bien cuando tengan posiciones encontradas con sus argumentos. Esperaba un debate con los biólogos por la verdad, que notaban esos errores y se pudieran dejar claro en un debate público semi-informal y de carácter social, algo que los otros biólogos no entienden y lo confunden con un debate científico y académico. Que los biólogos tienen que saber que si no están debatiendo en una universidad, no están en un ámbito académico, el debate no es académico ni científico. El carácter de este debate es social. Social porque el tema de las vacunaciones nos compete a todos, porque todavía no llegaron los países a vacunar al 70% de toda su población con la vacuna. Hablo de toda la población, tanto menores como mayores de edad. Y porque con ciertas medidas y ciertas cosas está creciendo la resistencia a las vacunas en ciertos lugares. Entonces crece la suspicacia hacia ellas. Entonces, vuelvo a decir entonces, esto le compete a todos y es un tema social. No va a ser un debate académico ni científico. Entonces, después de que yo les escribí este mail pidiéndole 15 días para organizar la charla y que yo le iba a refutar los puntos que piense que ellos estén equivocados, los biólogos por la verdad no me responden más. Se ve que pensaban que yo iba a aceptar todo lo que ellos dijeran sin contradecirlos. Pero ya no me puedo dar ese lujo, después de lo que pasó con la Tierra Plana en este canal, de como conductor, si invito a alguien a una charla y está diciendo algo que no es válido, tengo que estar preparado o saber qué van a decir. Le pedí 15 días para prepararme, pero este mail fue el 25 de junio y jamás me lo respondieron. Jamás me lo respondieron. Y con esta ausencia de respuesta se cae la última chance de debate con los biólogos por la verdad, que qué raro que no pudieran tener una charla conmigo, que no soy biólogo y que además
no soy versado en el tema, pero si me pongo 15 días a estudiar sus 15 puntos y a rebatírselos y tener, estar preparado, puedo tener mis argumentos para mostrarle dónde creo que están equivocados, además de remarcarle que sus argumentos no tienen evidencias fuertes para afirmar nada de lo que dicen. No, ellos no pueden jamás con las evidencias que presentan afirmar nada de lo que dicen. Y si uno, como ya marcamos en los directos que hicimos con Javier Sebastián, va a su informe, verá que las referencias que dejan no tienen nada que ver con las cosas que afirman en el informe, y los estudios no están relacionados en nada con el COVID, con las vacunas actuales, son estudios antiguos o otras cosas, estudios que no están revisados por pares. Entonces, también se ha visto mucha desinformación en el blog de los biólogos por la verdad, que con el tiempo la fueron borrando. Entonces, ahí está el tema de qué pasó con este debate, de todas las cosas que se fueron dando, y lamentablemente ya tengo que confirmar que se cancela, que no va a haber debate, lamentablemente, y esto es lo que les quería explicar en este breve video. Les agradezco por su tiempo a todos, voy a dejar un pequeño video o un clip y termina este video. Adiós. Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada. Y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias.